Hola, soy Constanza Novik, soy la directora de la película El futuro que viene. Vos sos buena con las palabras. No. Vos sos la reina de las palabras, dice Flor. Sí, claro. La más linda y la mejor escritora que ella conoce. Flor me quiere mucho. Te adora. Yo a ella también. ¿Nunca vamos a ser amigas bien, como la gente normal? Yo no soy normal. El futuro que viene es la historia de dos amigas a través del tiempo. Explora como la esencia de la amistad entre las mujeres, ese vínculo que es tan íntimo. La historia empieza cuando son preadolescentes y termina cuando tienen hijas que tienen la edad que ellas tenían cuando la historia empieza. El elenco de la película está formado por Dolores Fonsi y Pilar Gamboa, son las protagonistas. El rol de ellas de niñas las hacen actrices jóvenes de 10, 11 años. Trabajé por un lado con las niñas y con Dolo y con Pili fue como más un trabajo de acercarnos nosotras al material y crear ese vínculo de amistad, leer mucho el texto. Con las chiquitas sí, fue más un ensayo como más formal, digamos. Este es mi primer trabajo como directora. O sea, había hecho un corto hace unos años. O sea que fue medio instintivo, la verdad, debo decir. Lo que estaba en la página, digamos, fue mutando, obviamente, por el trabajo en el set, pero teníamos bastante claro lo que queríamos hacer y teníamos muy poco tiempo. La estética de la película la fuimos encontrando con Juliana Pesteguía, que fue mi director de fotografía, Luciana Cuarteriolo, que fue mi directora de arte. El tema de que la primera parte de la película transcurre en la década del 80, teníamos poco presupuesto, digamos, no podíamos reconstruir la época. O sea que teníamos que usar mucho como la simbología, el de los elementos, como contar con pequeñas cosas, no sé, una agenda, un disco que suena que es de la época, el vestuario. Usé mucho reconstruir la época, obviamente, a partir de mi memoria y de elementos de mi infancia, cosas que yo había guardado. Todo lo que era exterior estaba muy limitado porque obviamente teníamos que filmar haciendo que era la década del 80 sin poder cortar mucho las calles, ni poner autos de época, ni extras, entonces era todo bastante acotado. Pero la verdad que creo que el resultado fue bueno porque la película es una película de personajes completamente y todo el resto está girando alrededor de eso, a contar esta historia de estos personajes. Entonces siempre el foco está en la tensión, en lo que ocurre en la escena, y con Julián armamos unas puestas que siempre estaban en función de la actuación, ayudar a que los actores pudieran moverse con libertad. Como hay tres momentos en la historia, había cambios de vestuario, de look, era como toda una movida y tuvimos que desglosar el guión en función de eso. Las locaciones, muchos favores de amigos que nos prestaron lugares. Hay un departamento muy lindo que es de la madre de una amiga mía, nos lo prestó, otra amiga, qué sé yo, así como medio buscando entre lo que podíamos y lo que queríamos, como un equilibrio de... La verdad que quedó, yo creo que quedó muy bien, estoy contenta. Hay una coreografía que cuando empieza la película ellas bailan, las chiquitas, que es textual el recuerdo de una amiga mía de la primaria que bailaba unas coreografías como muy ochenteras y yo recordaba los acordes de esa canción, no me acordaba cómo se llamaba la canción, pero sí los acordes, y mi hermano, que es como muy fanático de la música, me ayudó a encontrar la canción. Hicimos una reproducción de eso que yo recordaba. Entonces, después verlo plasmado fue muy lindo. La película participó en Lobo Lab. Estuvo buenísimo porque en ese momento yo lo único que tenía era un guión. Lo más sólido que tenía era un guión porque no había hecho nada. Todo mi trabajo anterior es como guionista. Si bien era un encuentro de coproducción y para buscar fondos, de lo que se hablaba era el guión. Nosotros habíamos traducido el guión al francés y había unos productores franceses que les había encantado el guión. Y nada, fue como eso, encontrarnos con gente, empezar a hablar de la película. Decíamos que íbamos a filmar en marzo, nadie nos creía porque no teníamos todavía la plata, pero como que Lisandro Alonso, que es mi productor, estaba muy convencido de que íbamos a empezar a rodar y todos nos miraban como diciendo, bueno, todavía no tienen nada. Pero bueno, no fue en marzo, pero fue en junio, lo pudimos lograr. ¿Qué le falta al cine argentino? No sé. Me parece que por ahí lo que le falta es público. Público para las películas que intentan una narrativa distinta que la que funciona comercialmente. Creo que eso es el drama, que es como que las películas
que es un poco lo que yo temía que podía pasar con la mía, que es como que no hay un punto intermedio, es el cine es como arte, por decirlo de alguna forma, o cine para festivales, o cine completamente comercial, que la gente que más cinéfila lo rechaza, festivales ni lo consideran. Me parece que hay otras cinematografías de otros lugares del mundo donde hay un punto intermedio de películas que están buenas, que buscan algo distinto, que son genuinas, son más de autor y sin embargo tienen su público, no un millón de espectadores, pero por ahí, no sé, 100.000, 200.000, y eso hace que la rueda siga girando. Acá, lamentablemente, las películas o están una semana en cartel y no las ve nadie, o son super hits comerciales, meten millones de espectadores. Esa instancia intermedia es muy difícil de lograr y creo que eso es lo que le falta al cine argentino. ¿Sabes qué? Me parece que vos y yo tendríamos que hacer terapia de pareja.